regresamos, como prometimos la semana anterior, para hablar de las tarifas de los servicios, de esos servicios que brinda el Ministerio de Justicia, a los que acude el mayor número de cubanas y cubanos. Estoy hablando de las certificaciones que emiten los registros del Estado Civil, los registros civiles, como se le conoce, los registros de la propiedad y las tan socorridas notarías. Acompáñenos. Buenas noches. Recuerden que estuvo con nosotros la viceministra primera de Justicia y dejábamos abierto el debate para referirnos a estos cambios en esas tarifas. Y ella me decía que el ordenamiento en el Ministerio de Justicia hay que entenderlo en dos líneas, dos variantes. Aquí les traigo cuáles son esas dos ideas principales para que podamos entender qué es lo que cambia en este ordenamiento del país para los servicios que tienen que ver con, repito, el Ministerio de Justicia. Uno, bueno, que hay una reforma general de las tarifas de los servicios jurídicos, de eso vamos a hablar hoy, y que además continúan las acciones para eliminar las trabas y las prohibiciones. Exceso de trabas, exceso de prohibiciones. Con el ordenamiento no es que empieza esta eliminación de trabas y prohibiciones, ya esto venía desde antes, lo que pasa es que ahora continúan con más fuerza. Y si se introduce la reforma general de las tarifas de los servicios jurídicos. Voy a dar la bienvenida a mi invitada, Yurisan Rodríguez Aroche. Un placer que nos acompañes por segunda vez aquí en nuestro programa. Buenas noches, Humberto, a ti y a nuestros televidentes. Yurisan, yo creo que lo primero sería pensar en que las tarifas de forma general que están cambiando, vamos a hablar tanto de trabas y de prohibiciones como de tarifas. Pero yo quisiera primero algunas ideas generales sobre las tarifas para después comenzar a profundizar en ellas. Como regla general, todas las tarifas del Ministerio de Justicia aumentaron de forma considerable ahora con el ordenamiento. No. Las tarifas de los servicios jurídicos que regula el Ministerio de Justicia se abren en varias esferas de actuación, en todas las funciones que o servicios jurídicos que ofrecemos a la población y también a las personas jurídicas, pero no todas se incrementan. No se incrementan, de hecho no se cobran los servicios del registro del Estado Civil, solo se pagan el registro del Estado Civil, el impuesto sobre el documento, sobre la certificación que se emite, tampoco se incrementa. Perdóname, el impuesto es el sello. El sello. El sello de 5 pesos, por ejemplo, que generalmente se lleva al registro para llevarte la certificación que pides. Obtener la certificación. Tampoco se incrementan las tarifas de los servicios que se dirigen a personas naturales y jurídicas extranjeras, que en ese caso lo que se hizo fue multiplicar las tarifas anteriores por la tasa de cambio aprobada. O sea, no existió el más mínimo incremento en relación con esos servicios, igual de la validación de documentos para surtir efectos fuera del territorio nacional, tampoco se incrementó el valor. Vamos a tratar de entender cuáles son los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y después ir a la calle y preguntar a ver cómo están las opiniones, si las personas realmente saben dónde están los cambios, dónde no. Primero, veamos de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los servicios jurídicos que se brindan en Cuba, que tienen que ver con el Ministerio de Justicia? Primero, las notarías. Estamos hablando de las notarías, de toda esta cantidad de instrumentos que las personas conocen. Vamos a recordar cuáles serían los más populares. Los más habituales son los testamentos, los matrimonios, las compraventas, donaciones y permutas de vivienda, transmisiones de vehículos, los poderes especiales que están muy de moda. Son los actos fundamentales que se llevan a cabo en las notarías. Estas tarifas de las notarías sí han tenido cambios. Han tenido cambios, pero no todas en la misma magnitud. Vamos a profundizar en ello, pero avanzamos. Registro del Estado Civil. ¿Cuáles son los servicios que brindan los registros del Estado Civil o registros civiles, como le dice la mayor parte de los cubanos? En esencia, el registro inscribe y expide certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de función. Y en el caso del matrimonio, bueno, el divorcio cuando tiene lugar. Pero esa es la esencia del registro del Estado Civil, la inscripción y expedición de certificaciones de lo que en él consta inscripto.
cambios en las tarifas del registro del Estado Civil. Ninguna. Se mantiene igual todo. Totalmente gratuitas las tarifas para la expedición de certificaciones de registro. Sobre eso vamos a volver a lo largo del programa, pero fíjense, por el momento, cambios, sí, en lo primero, en las notarías, y cambios que no son en la misma medida en todo lo que ocurre en la notaría. En el registro del Estado Civil no existen cambios. El sello, el mismo sello que usted siempre ha comprado, impuesto sobre el documento, es la forma correcta, pero usted lo conoce como sello y está bien también. Registros de la propiedad, cambios en el registro de la propiedad, ¿sí o no? Sí, se hizo una transformación en el registro de la propiedad, pero con una esencia más bien de ordenamiento, de ordenar aranceles que eran muy antiguos y que ahora se atemperan al contexto actual y que tampoco son excesivamente onerosos para las personas. Hay aumentos, pero no son muy grandes. No, en esencia no. Repito, esta es la generalidad. Vamos a lo largo del programa a ir profundizando en cada uno de esos cambios. Bueno, la asesoría legal y representación a personas naturales y jurídicas. ¿Algún comentario sobre este aspecto? Es esencialmente los servicios de consultoría jurídica que ofrecen las empresas consultoras de las provincias, los bufetes especializados, y que son más bien lo que conocemos como la asesoría legal de las empresas, que tienen unas tarifas máximas establecidas que se adecúan según unas reglas y previa negociación con cada uno de los clientes. ¿Esto también ha tenido cambios? Sí, tuvo cambios y se mueve esa tarifa en el circuito mayorista de precios, por lo tanto se topa la tarifa, lo que no quiere decir que en todos los casos se aplique esa tarifa máxima que está dispuesta por el ministro. Trato de entender, y ahí aquí estoy hablando de las empresas fundamentalmente. La empresa que está buscando la asesoría jurídica especializada, bueno, la tarifa va a ser hasta una cantidad, de ahí no puede pasar, lo cual no significa que ese hasta sea la tarifa, sino que se puede ajustar entre la empresa y el bufete. ¿Es eso? De acuerdo. Perfecto. Validación de documentos para ser utilizados fuera del territorio nacional. Aquí me detengo porque la palabra validación puede ser llevar a la confusión. Uno generalmente habla de la legalización de los documentos. El documento es legal, lo que pasa es que determinados documentos usted los quiere para utilizarlos fuera del territorio nacional. Y entonces ahí se requiere de otro procedimiento para acreditar que efectivamente ese documento tiene validez, repito, fuera del territorio nacional. Esto también tiene cambios, está conocida como legalización, que repito, no es legalización, el documento ya era legal, usted lo que va a acreditarlo para que surta efecto en el exterior. Mantiene el mismo tratamiento, pero por la tasa de cambio. Son las tarifas anteriores en CUC, se multiplicaron por la tasa de cambio y a eso equivale el costo del servicio, por lo tanto ahí no existió ningún incremento y no incluye esta tarifa, como es natural, igual que en el resto de los servicios, el cobro del impuesto sobre el documento, los sellos, que además continúan siendo los mismos valores que antes de la tarea de ordenamiento, pero ahora en pesos cubanos. Lo que pasa es que, y de eso hablamos nosotros aquí en el desmontaje de una fake news, en el noticiero de televisión, las personas oían, por ejemplo, 20 CUC y ahora escuchan 500 CUP y el número es más grande. Y si además usted le pone al lado ese 500 matrimonio, se le olvida que lo que estamos hablando es de esa acreditación o esa legalización, como se le dice, es eso lo que cuesta. Digo un número, no es que sea ese 500, y no es el matrimonio, es la acreditación para que surta efecto esa certificación. Por eso hay que recordar bien cuáles serían los precios en las notarías, que no son estos de la acreditación, repito, es muy importante ese detalle. Y lo último, tarifas de servicios de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, los abogados. Fueron recientemente actualizadas las tarifas atendiendo a, esa labor cotidiana de seguimiento de la tarea de ordenamiento. En esencia son los servicios que ofrecen los abogados y otros trámites que realiza la organización vinculado directamente con el ciudadano y para personas jurídicas también. A este tema, voy a adelantarme, a este tema, tarifas de los servicios de bufetes colectivos, vamos a dedicar nosotros el programa de la semana que viene. Hoy les propongo concentrarnos en notarías, registros del Estado Civil, registros de la propiedad, que son las tres primeras que ustedes ven en esta lista y que tienen mayor impacto en la población. Los otros tienen más que ver, digamos, con las empresas, lo de la validación de los documentos ya lo hemos explicado, pudiéramos volver más adelante. Y repito, con los bufetes colectivos vamos a estar solo con los bufetes colectivos la semana que viene aquí en el programa. Y repito, en el Estado Civil no hay cambios en el registro del Estado Civil. Sí hay cambios en notarías y sí existen cambios en el registro de la propiedad. Ahora, ¿conocerá la población realmente cuáles son estos cambios? ¿Se entiende qué es lo que se hace en la notaría?
¿Qué es lo que se hace en el registro de la propiedad? ¿Qué busca usted en el registro del Estado Civil? Todo aumentó considerablemente. ¿Existen algunas de estas tarifas que se quedaron iguales? Fueron las preguntas que Georgina Aguiar hizo en la calle. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Adelante. Yo sé que ahora los contratos suben porque con el ordenamiento monetario las cosas tienen que valer más. A ver, salió lo del matrimonio que subió. Siempre se ha tenido que pagar. Normal ahora con al subir los salarios y haber otra cobertura, es normal que suban hasta cierto punto algunas de las tarifas. Yo creo que están un poco subidos los precios. Ay, qué voy a opinar, que hay que irse adaptando, ¿no? Porque todo aumentó de precio. Y hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Yo lo que oigo son los comentarios de las personas en la calle. Otros dicen que están muy altos, otros dicen que están bien. Sé que existe la Gaceta donde están todos los precios publicados y cuando uno se quiere informar, evidentemente se remite a ellos y se actualiza. Sé que variaron, pero no la he revisado porque todavía no he tenido que utilizarla. No sé exactamente cuánto es, dice la gente que mil y pico, no sé exactamente. Y realmente no sé. Como 20, 40, 50 pesos, una cosa así, no recuerdo bien. Bueno, las tarifas realmente, por lo menos anteriormente, eran aceptables, pero no son las tarifas que se aplican ahí, sino las tarifas. Las otras tarifas. No, pero tú pagas por detrás de si te da la gana, porque las tarifas son las mismas. Siguen vigentes los pedidos del timbre, que para el territorio nacional es una tarifa, para los extranjeros es otra tarifa, y eso sí lo he leído. Hay personas que de verdad que no tienen ese poder adquisitivo para pagar altas tarifas. Eso hay que nuevamente analizar. Fíjense cómo aquí se habla de unos y de otros temas. Creo que algunas personas creen que todo subió, que todo aumentó, y ya usted dijo que no es así. Uh-huh. Sí, no todos los servicios jurídicos incrementaron su valor. Vamos a hablar de las notarías específicamente. También está el detalle de que este es el precio oficial, pero hay quien dice ahí, bueno, y el otro que tengo que pagar, y por acá la persona que dice, no, pero usted paga si quiere. Yo creo que la lucha constante y permanente es porque esto que veamos aquí, que vamos a ver aquí, sea el estado ideal, concreto, material de todo y de cómo ocurre en el país. Y ese es un combate también que el Ministerio de Justicia y el país de forma general va desarrollando de forma constante y permanente, Yurisan. Es una tarea permanente del Ministerio de Justicia el seguimiento a la ética en la actuación de nuestros profesionales, cualesquiera que sea. Y esa es tarea fundamental en la que no perdemos un espacio de intercambio, en la que hagamos llamado no solo a nuestros técnicos, sino a la población, de que nos ayuden a combatir cualquier flagelo que pueda existir en ese sentido. Bueno, vamos a ir a algunas ideas específicas para entender esas tarifas, porque vieron en los ejemplos en la calle que todavía no se comprende bien. Esto ya lo dijimos y lo repito, lo reafirmo. Continúan exentas de pago las certificaciones del registro del Estado Civil. Solo el sello por valor de 5 pesos. Nada más. Eso era así y se mantiene así. Lo más popular, certificación de nacimiento, certificación de matrimonio, certificación de defunción. Aquí sí está el detalle. Cuando quiero que el registrador del Estado Civil vaya a la boda fuera, esto cambia, porque esto también se pide, ¿no? Eso cambia en el servicio notarial. El registro del Estado Civil formaliza matrimonios, pero también lo hace exento de pago. Ah, no y cobra. Esa formalización se hace tanto en los palacios de los matrimonios como en la sede de los registros como fuera. Pero en ese caso, que el matrimonio se cobra por los notarios, no por los registradores del Estado Civil. Era gratuito y sigue siendo gratuito. Posibilidad de disminuir el valor o exonerar de pago los actos notariales. ¿Existe la posibilidad de que no pague en la notaría alguien? Existe la posibilidad, con determinados niveles de aprobación, para personas que se entiendan vulnerables o que lo soliciten ante determinadas circunstancias de insolvencia, existe la posibilidad de disminuir el 50% de su valor e incluso exonerar del pago del servicio notarial. Esta es la política general del país también en el ordenamiento. Poder subsidiar, poder brindar determinadas facilidades a las personas que no puedan acceder a estos servicios y que efectivamente lo necesitan, lo requieran. Bueno, repetimos que no se incrementan para la validación o la legalización, como se conoce popularmente, de documentos para el exterior, no se aumentan las tarifas y existe un incremento mínimo de las tarifas a los actos más sensibles. ¿Qué quiere decir eso?
actos más sensibles. Hablamos en ese caso de intereses que tiene el Estado de que, por ejemplo, en el caso del testamento, que es uno de los actos más sensibles que se realiza en la notaría, no sean grabados en grandes magnitudes, de modo que las personas en vida dispongan sobre sus bienes, y eso va a evitar en el futuro, al momento del fallecimiento de esa persona, posibles conflictos entre quienes se consideren con derecho a la herencia o a determinadas cuestiones derivadas del fallecimiento de ese individuo. Y en ese caso, ese servicio solamente se incrementa en 2 veces el valor anterior. Incluso es un servicio que se promueve en los hogares de ancianos y en otras poblaciones determinadas para que acudan a las notarías, y se le acerca además el servicio notarial para que testen en vida, y eso evite conflictos futuros. Vamos a ver esas tarifas, algunos ejemplos de las notarías. Si pudiéramos, por favor, mostrarlo aquí para ya tener ejemplos. El testamento antes tenía un valor de 50 pesos, hoy 100, es el doble. De acuerdo. 100 puede parecer mucho dinero, tal vez. 100 pudiera parecer poco, si creo que cuántos testamentos puede hacer una persona en la vida. Todos los que quiera, ¿no? En principio sí. Todos, pero generalmente no creo que muchas personas hagan 7 u 8 testamentos. No, no es lo habitual. 2, tal vez, 3 quizás. Pudiera ser en esa línea, en esa línea. Y para tener tanta importancia habría que pensar si 100 pesos es mucho dinero. Pudiera parecer mucho dinero. En definitiva, fíjense, era 50, es 100. Estoy en el plano de lo subjetivo, pero recordemos la importancia y la trascendencia de ese documento, y que acabamos de decir que, no obstante, si la persona demuestra que no tiene la posibilidad de pagar esos 100 pesos, existe un mecanismo para que no los pague. Puede ser exonerado de pago. Matrimonio, 25 pesos antes, usted lo acaba de decir, en el registro del Estado Civil, gratuito totalmente, 25 en las notarías antes, y ahora 75 pesos el matrimonio. 75 pesos el matrimonio, 100 el testamento, y exento se mantiene en el registro del Estado Civil. Sí, así es, Humberto, así es. Bueno, aquí está la obtención de pasaporte de menores. Vamos a explicarlo. En el caso de la obtención de pasaportes de menores, por tratarse de un acto que impacta el normal desarrollo o el mejor desarrollo de la familia, se entendió que no se debía incrementar excesivamente su valor, sino hacerlo en una cuantía mínima, de modo que los menores no se vean afectados por limitaciones o por gravámenes excesivos que podamos poner nosotros en la obtención de este documento. 30 antes, 60 ahora. Actuación fuera de la sede notarial, 15 pesos antes, 30 en horario laborable ahora, o 75. Adultos mayores, 50. Aquí hay una modificación también. Ahí hay un beneficio que se otorga a los adultos mayores. En ese caso no es para todos los adultos mayores, debemos aclararlo, porque también el ordenamiento implica la eliminación de las gratuidades. Es para aquellos adultos mayores que estén hospitalizados o que tengan determinadas condiciones de invalidez, y en ese caso el notario, aún saliendo de su sede fuera del horario de trabajo, no se le aplica la misma tarifa que al resto de los ciudadanos, sino que solamente se le cobran 50 pesos. Bien, y todo esto está también dentro de la posibilidad de que incluso sea cero. Sea exento de pago. Perfecto. Vamos a avanzar otros ejemplos en las notarías, por favor. Tarifas, notarías, modificaciones, poderes especiales. Antes 15 pesos, ahora 75. ¿Qué decimos ahí? El incremento está dentro de los rangos permitidos. Es un acto notarial que está muy de moda, que por lo general facilita o viabiliza la ejecución de trámites en personas que no quieren hacerlo de manos propias o que entienden que otra persona puede representarlo y actuar en su lugar y grado. Y ese es el incremento que cada persona evalúa. Si vas tú de manos propias, solo te cuesta el acto que vas a realizar. Si necesitas el poder especial, entonces tendrías que pagar esa tarifa de 75 pesos. Compraventa de vivienda y compraventa de vehículos. Aquí no hay números, sino escala progresiva. ¿Qué quiere decir eso?
qué pasaba con la compraventa, con los actos de transmisión de dominio de esos bienes muebles e inmuebles, que realmente estaban fuera del contexto de lo que sucedía en este momento. Hablábamos de valores referenciales o legales elevados de en esos actos de los bienes que se transmitían, y sin embargo solamente se cobraba por la tarifa, por el servicio, 35 o 20 pesos, como vemos acá en la lámina. Y realmente en ese caso el presupuesto del Estado estaba básicamente subsidiando la prestación de ese servicio. Y se diseñaron unas escalas progresivas en correspondencia con el valor de los bienes, que van llevando una adecuación, que además no son actos que todos los días haga una persona. Sencillamente tiene lugar, además se evita la concentración de capital en el país, de modo que atendiendo a todos esos principios se adecuó una escala progresiva racional. Tampoco es que sea desmedida para ese tipo de actos notariales. Usted está diciendo que antes compraba o vendía una vivienda en un valor X y apenas pagaba 35 pesos por eso. 35 pesos. Y que ahora esta escala atiende un poco más al valor real que pueda tener la vivienda. De acuerdo. Y lo mismo con el vehículo. Esa es la esencia. Tal vez haya que volver con la escala en otro momento para entenderla con los compañeros de las notarías, para poder entender un poco mejor cómo va a funcionar esta escala progresiva para las viviendas y para los vehículos en el país. De acuerdo. ¿Estos pudieran ser los actos notariales más frecuentes en Cuba? Son los más frecuentes. Hay otros que se realizan, pero estos que hemos enunciado acá son los más frecuentes en este momento. Yo creo que hay que seguir buscando entonces en la Gaceta, donde están todos los ejemplos, porque quizás el acto en el que usted está pensando ahora mismo no se encuentra aquí en estos ejemplos, pero efectivamente sí son los más frecuentes en las notarías de Cuba. Vamos a hablar de los registros de la propiedad, ver ejemplos de los registros, por favor. En el caso del registro de la propiedad, hemos transitado a un momento diferente del cobro de los servicios registrales de de la propiedad, que databa la norma que lo regulaba del año 1935, totalmente descontextualizada. ¿1935? Estas nuevas tarifas antes del ordenamiento se utilizaron de manera experimental en la Oficina de Servicios y Trámites de WINE en el marco del experimento de Artemisa y Mayabeque, y atendiendo a los buenos resultados en su implementación se decidió, de cara al ordenamiento, transitar hacia ese ordenamiento. ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Bueno, que se cobra la primera inscripción, que antes era gratuita, también es ordenamiento, eliminar gratuidades, y aquí se procede de esta manera. ¿Cuál es la primera inscripción? La primera, usted por primera vez adquiere una vivienda, bien sea por compraventa, por donación, y va por primera vez a registrarla a su nombre. Y esa primera inscripción antes se realizaba de manera gratuita. Ahora se cobra esa primera inscripción. El otro de los cambios fundamentales radica en que, bueno, el asiento de presentación en el registro se cobraban 2 pesos solamente, ahora se cobran 5, como vemos es un incremento bien racional. Y en la inscripción transita, igual que en los servicios notariales en relación con la compraventa de vivienda, por unas escalas progresivas en correspondencia con el valor de los bienes, que se mueve entre 90 hasta 240 pesos. Se mueve. Debemos señalar que lo habitual es que en Cuba los valores legales de las viviendas no exceden los 15 mil pesos. Ya estaríamos hablando de 240 pesos para viviendas que se mueven en el orden de los 25 mil pesos, que es muy raro. Serían viviendas muy grandes, ubicadas en determinados lugares. La mayor parte de las personas en esta inscripción, ¿cuánto pagarían en Cuba? Entre 90 y 120 pesos. Entre 90 y 120. Son los rangos que ahora se mueven. Y 90 entonces es el mínimo, hasta 120 realmente. Hasta 240 es el tope máximo, pero casi nadie llegaría ahí. Casi nadie llegaría ahí. Estas son las ideas fundamentales, ya han visto, del registro de la propiedad. Nos queda poco tiempo, pero quisiera hablar de cómo, como parte del ordenamiento, ustedes siguen eliminando trabas, siguen haciendo más fácil la vida de las personas en cuanto a todos estos servicios de notarías, registros del Estado civil, registros de la propiedad y los otros de los que no hemos hablado hoy, quizás hablemos más adelante. ¿Por qué afirmamos que siguen eliminando? ¿Qué ejemplos podemos poner?
Los ejemplos típicos son el proceso de informatización por el que transita los servicios registrales y notariales en el Ministerio de Justicia, que permitirán de cara a futuro, aunque ya se sucede así entre las notarías y los registros, que las personas no tengan que aportar tantas certificaciones y tantos documentos a la hora de hacer un trámite, sino que institucionalmente esas bases de datos automatizadas permitan a los distintos entes en los que tienen lugar esos trámites es captar la información con las debidas medidas de protección sobre la información de los ciudadanos, captarla y quitarle al ciudadano la carga de tener que buscar tantos documentos. Que yo llego a hacer determinado trámite a una institución y me preguntan, usted es casado, tráigame la certificación que lo demuestre, que no haya que preguntar eso, sencillamente en ese lugar lo puedan encontrar fácilmente y acreditar desde el registro del Estado Civil. Ese sería un ejemplo. Ese es un ejemplo, y pudieran haber muchos más que aliviaría sin lugar a dudas la vida de los ciudadanos. ¿Usted cree que nos vamos acercando a lograr eso? Sí, nos vamos acercando. Ya están implementándose la plataforma Bienestar, ya trabajamos con la ficha única del ciudadano y yo pienso que van por buen camino. Bueno, lo de la vigencia de las certificaciones de nacimiento y de función, de eso hablamos aquí en el programa, no vencen. Con una vez basta. Usted nació una vez, el fallecimiento ocurre una vez, de eso hablamos aquí, lo ratifica. Se ratifica necesidad de expedición de la certificación de nacimiento una sola vez, y esa usted la hace valer donde quiera que se la soliciten. Eso sin contar que puede existir este estado ideal, digamos, de acceso electrónico a todas esas circunstancias registrales, pero realmente no vence ni la defunción ni el nacimiento. Aquí hay otras ideas, vínculos con organismos que solicitan certificaciones. Creo que hay que seguir llevando en una idea del todo a que se entienda que a veces se pide demasiado para algo que no lo requiere. De acuerdo, y existen protocolos de trabajo que datan de varios años y que eso ha logrado disminuir la emisión de certificaciones, pero todavía ese resultado no está en los niveles que deseamos. Pensamos también con el proceso de informatización, eso se atenúe, pero realmente tenemos que seguir trabajando. La disminución de los términos, de eso hemos hablado antes aquí, también la atención diferenciada a personas vulnerables, lo hemos referido igualmente en el programa. Creo, me queda la idea, después de estos 30 minutos, de que pensar que todo aumentó así de forma plana no es correcto. Sí, existen aumentos, muchas veces no son tan considerables, en ocasiones sí son un poco más considerables, en otros casos, por cierto, a donde más van las personas de todas estas instituciones es a los registros del Estado Civil. Más de 2 millones de personas fueron en el año 2019, lo comentábamos hace un rato antes de iniciar, y en los registros del Estado Civil no se produce ningún cambio. Yo le agradezco mucho la presencia. Gracias, Humberto. ¿Alguna idea final? Que el Ministerio de Justicia se mantiene al tanto de cualquier modificación que se requiera o que exijan nuestros ciudadanos sobre estas tarifas, y que estamos prestos a seguir perfeccionando ese sistema de trabajo. En 7 días vamos a regresar y hablaremos de las tarifas de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, ¿sí? La contratación de los abogados en nuestro país. Espérenlo. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Televisiva que usted necesita, la tiene con nosotros al mediodía. Aquí.